Abrimos nuestra crónica negra. Esta noche, 4 casos de magnicidios. ...14 de abril de 1865... Washington. Abraham Lincoln y su esposa Mary Todd acudieron al popular Teatro Ford para disfrutar de una comedia musical. La función ya había comenzado cuando la pareja presidencial se adentró en el inmueble, pero el espectáculo se interrumpió en ese momento para permitir una ovación hacia el presidente de los Estados Unidos. Después, la pareja ocupó su espacio en el palco. Sobre las 10:15 de la noche, cuando se desarrollaba la segunda escena del tercer acto, el asesino, un actor de Maryland llamado John Wilkes Booth, se abalanzó sobre Lincoln y le disparó en la cabeza. Herido de muerte, el presidente se desplomó sobre su silla. ¡Han disparado al presidente! ¡Han disparado al presidente! Aunque algunos espectadores intentaron frenar la huida de Booth, el criminal logró escapar del teatro y, montado en su caballo, desapareció. Dada la gravedad de la herida de Abraham Lincoln, sus acompañantes decidieron trasladarlo a la cercana Pensión Petersen. Todos los médicos que atendieron al presidente coincidieron en que era imposible salvar su vida y que en cuestión de horas estaría muerto. El vaticinio se cumplió y el 15 de abril, a las 7:22 de la mañana, el presidente falleció. Muchas incógnitas rodean aún el asesinato del presidente Lincoln. Es cierto que el presidente, la noche anterior al atentado, tuvo un sueño que lo dejó profundamente inquieto. John Wilkes Booth había acabado con la vida de Lincoln, sí, pero ¿quién estaba detrás de él? Hay quien apunta a los nacionalistas sureños o a las filas radicales del Partido Republicano. La historia de los Estados Unidos, la historia de su último siglo y medio, ha estado marcada por los asesinatos de 4 presidentes, todos ellos fallecidos a raíz de 4 tiroteos. En esta hora vamos a viajar al pasado, a rastrear en documentos y testimonios para intentar sacar a la luz la realidad que se oculta tras cada uno de esos crímenes. Y es que no son pocos los investigadores que aseguran que tras las muertes de Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy, se ocultan conspiraciones que se han mantenido en secreto hasta la actualidad. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Podríamos comenzar, si te parece, de manera cronológica. Danos algunos detalles sobre nuestro primer protagonista, el presidente Abraham Lincoln. Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos y se mantuvo en su cargo desde marzo de 1861 hasta el momento de su muerte, que se produjo en abril de 1865. Y fue conocido, entre otras cosas, por ser el presidente que lideró al país durante aquella guerra de secesión, una guerra civil que, como sabemos, se enfrentó a los estados del norte con los estados confederados del sur. Y hablamos de un conflicto bastante polémico, como lo son todas las guerras civiles, donde se vivió una crisis moral y política sin precedentes y que supuso la muerte de cientos de miles de personas. Pero aparte de eso, no podemos olvidar que Abraham Lincoln fue quien abolió la esclavitud y que modernizó la economía. La abolición de la esclavitud mediante disposiciones constitucionales señala y determina el destino de los tiempos venideros, no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán. Vamos ahora a conocer detalles sobre el asesinato y lo que rodea el asesinato de Lincoln. Para hablar de este y de otros crímenes relacionados con presidentes de los Estados Unidos, vamos a contar con la compañía del escritor y divulgador José Luis Hernández Garbi. Su último libro se titula Magnicidio. Lo publica la editorial Luciernaga. Es un recorrido por los presidentes de los Estados Unidos que han sido asesinados. José Luis, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Hola, buenas noches. Encantado de estar con todos vosotros. Vamos a hacer un pequeño retazo del momento del atentado contra Lincoln. Ocurre el 14 de abril de 1865, 10:15 de la noche, interior del Teatro Ford. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el asesino del presidente, John Wilkes Booth, se encontraba... Hay que recordar que John Wilkes Booth era un actor bastante famoso para la época. Incluso los periódicos de aquellos años le presentaban como el hombre más guapo del mundo. La verdad es que era un actor bastante conocido, muy famoso en la escena teatral. Y bueno, pues era también un lobo solitario que decidió acabar con la vida del presidente, pues bueno, en cierta medida para contrarrestar la victoria que se había producido durante la guerra de secesión. Y él se encontraba oculto en el Teatro Ford, un teatro que conocía bien porque había actuado muchas veces en su escenario, y bueno, pues estaba oculto en lo que era el palco donde se iba a sentar el presidente Lincoln con su mujer, ¿no? Y en un momento determinado de la presentación, como muy bien habéis descrito en la presentación, pues sacó una pistola y desarrajó un tiro prácticamente a quemarropa al presidente, y después de cometer el asesinato saltó sobre el escenario. Se lesiona muy gravemente la pierna al saltar, y dice una frase que sería famosa históricamente, esa frase en latina que dice que así muerte a todos los tiranos, y emprende una huida en la que bueno, pues se realiza una auténtica caza al hombre, en la que participan miles de soldados de la Unión persiguiéndole por medio país. Bueno, en balde había asesinado al presidente, ¿no? Sí, efectivamente, claro, era lógico que las fuerzas del orden fueran tras él. Fíjate que venimos de una hora, la hora anterior hemos estado toda la hora masajeando el concepto premoniciones. Dicen que Abraham Lincoln solía tener sueños premonitorios. ¿Es verdad que la noche antes del atentado tuvo un sueño que le produjo bastante desasosiego? Sí, parece ser que tuvo esta especie de pesadilla que fue como una especie de anuncio de lo que iba a suceder al día siguiente. La verdad es que cuando he estado documentando, investigando sobre los presidentes asesinados en Estados Unidos, documentándome para realizar este libro, me he encontrado con este tipo de sueños o de premoniciones en muchos de ellos. Yo también en el libro dedico un par de capítulos a los casos de Bobby Kennedy, de Martin Luther King, porque me parecen personajes también muy significativos en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Y bueno, ya digo, en todos ellos encontramos ese rasgo que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Esa especie de sueño premonitorio o esas conversaciones que tienen lugar el día antes de que se produzca el crimen, en los que las víctimas, en este caso los presidentes, en el caso del presidente Lincoln, parecen intuir que les va a suceder algo al día siguiente. ¿Y como luego efectivamente se... ¿Qué es lo que soñó? Pues parece ser que bueno, él se veía que iba a resultar muerto violentamente, ¿no? Y bueno, pues como digo, el asesinato que se produjo horas después en el Teatro Ford parece confirmar su peor pesadilla. Uh-huh. Supongo que se sabe lo que soñó el presidente porque lo comentó con alguien y eso quedó reflejado en algún documento, ¿no? Sí, ya digo, aquí siempre nos movemos un poco en arenas movedizas, porque siempre dependemos del comentario de algún testigo, de alguna persona cercana, y bueno, muchas veces eso no encuentra reflejo documental, y mucho menos en esta época, ¿no? Hay que recordar que estamos en el pleno siglo XIX, y bueno, pues quizás la forma de documentar toda esta serie de hechos pues no es la que podemos tener hoy en día o en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. ¿Qué posibilidades reales había de que los autores intelectuales del atentado fueran, no sé, nacionalistas sureños, dicen unos, otros miembros radicales del Partido Republicano? Incluso algunos señalaron a la Santa Sede. Es que, bueno, hay que comentar que la imagen que tenemos del asesinato de Lincoln está cometido por un lobo solitario, pero es que realmente no se trataba de un lobo solitario. Wilkes Booth lo que hace es liderar una auténtica conspiración que no solo pretendía acabar con la vida del presidente de Estados Unidos, sino también con el secretario de Guerra y con el secretario de Estado, es decir, descabezar prácticamente a la administración norteamericana, y una conspiración en la que estaban implicados pues una serie de personajes que luego fueron condenados en un largo proceso que tuvo lugar después. Entonces, pues bueno, nos encontramos, ya digo, se ha transmitido casi, existe el concepto generalizado de que el asesinato de Lincoln fue obra de un lobo solitario, cuando realmente lo que había era una conspiración. ¿Y tú le atribuyes esa trama para matar al presidente a qué grupo? Es John Wilkes Booth el que lo protagoniza, el que lo lidera. Él es el que se encarga de organizar al grupo, en el que creo recordar que había aproximadamente unas 20 personas implicadas. Y bueno, él siempre se había destacado por tener ciertos delirios de grandeza, ¿no? Ellos en un principio lo que pensaban era secuestrar al presidente y poder negociar con él pues una paz que fuera beneficiosa para los estados del sur. Lo que pasa es que en un momento determinado, cuando fracasan en este intento de secuestro, descartan esta posibilidad, y es el propio Booth el que propone el acabar con el descabezar al gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que esa misma noche no solo asesinan al presidente, sino que, ya digo, van a por el secretario de Guerra y a por el secretario de Estado, y están a punto de asesinarlos. En tu libro podremos encontrar datos más concretos y nacionalistas sureños, sin miembros radicales del Partido Republicano. Bueno, es un tema que no trato con profundidad. Está claro que bueno, pues la muerte de Lincoln iba a beneficiar a determinados estamentos, ¿no? Existía, ya digo, siempre nos encontramos en los asesinatos de los presidentes de los Estados Unidos pues la sospecha de la existencia de una conspiración, pero yo creo que no fue más allá de lo que he comentado, de ese intento de John Wilkes Booth bueno, pues de convertirse en protagonista, que es lo que estuvo buscando a lo largo de toda su vida, y convertirse protagonista una vez más en la historia, en este caso, ¿no? Dando un giro total a la historia de los Estados Unidos. Y yo creo que no hay que ir más allá. Si hablamos de posibles conspiraciones republicanas o que hubiera más implicados en su asesinato, yo creo que caeríamos en la especulación. ...2 de julio de 1881... ...Washington... ...la de James Garfield... ...fue la segunda presidencia más corta de la historia en los Estados Unidos. Su muerte se produjo apenas 6 meses... ...desde que comenzara su mandato. Aquella tarde... ...encontrándose el presidente en la estación de tren... ...se topó con su verdugo... ...el abogado Charles Jules... quien atentó contra Garfield por un absurdo motivo. El asesino había solicitado un puesto consular que le había sido denegado. Dos balas penetraron en el cuerpo de James Garfield, aunque por suerte, ninguna de ellas había afectado a los órganos vitales. Suerte relativa, porque durante los más de 2 meses que permaneció el presidente en su cama, en la Casa Blanca, ocurrió un hecho insólito. Los médicos, supuestamente para encontrar las balas aún albergadas en el cuerpo de Garfield, fueron haciendo cada vez más grandes unas heridas que al principio eran de apenas unos milímetros. Incluso el mismísimo Alexander Graham Bell intentó localizar las balas con un detector de metales de fabricación casera, pero resultó imposible por estar el colchón posado sobre una superficie de metal. El 6 de septiembre, ante la impresión de que el presidente se había recuperado, fue trasladado a la costa de New Jersey. Pero apenas 2 semanas después, el 19 del mismo mes, falleció debido a la infección de aquellas heridas y a la hemorragia interna que sufría por las incursiones de los médicos en su cuerpo. Es posible, como cuentan algunos investigadores, que el auténtico motivo del atentado contra la vida de Garfield fueran sus nombramientos radicales y destituciones nada más tomar su cargo. ¿Y cómo es posible que los doctores actuaran como simples principiantes? ¿Acaso los movía una mano negra? James Garfield, 20º presidente de los Estados Unidos y el segundo en ser asesinado después de un mandato que apenas superó el medio año. La suya fue la segunda presidencia más corta en el país, detrás de la de William Herring Harrison. José Manuel, ¿qué nos puedes contar de este personaje? James nació en 1831 en el seno de una familia humilde de Nueva Inglaterra y fue un niño que tuvo que sufrir la muerte temprana de su padre. Además, la mala economía provocó que desde muy joven tuviera que trabajar en la granja familiar o hacer un poco de todo, de cochero, de barquero, pero sus deseos de aprender le llevaron a estudiar Derecho y a convertirse en profesor de lenguas antiguas, aunque finalmente sintió una tendencia irresistible hacia el ámbito militar. Y ya dentro del aspecto político, fue nombrado senador por Ohio y se convirtió en presidente de los Estados Unidos el 4 de marzo de 1881. José Luis, vamos con una fecha, 2 de julio de 1881, estación de tren de Washington. ¿De qué manera se produjo el atentado contra el presidente Garfield? Bueno, en este caso sí que nos encontramos ante la actuación de un lobo solitario. Vosotros en la presentación lo habéis explicado muy bien. Se trataba de un picapleitos, de un abogado sin demasiado éxito, que realmente era un desequilibrado, Charles Guiteau, que bueno, él había hecho una campaña personal en favor de la elección del presidente Garfield, y bueno, pues cuando se produjo el triunfo en las elecciones del presidente Garfield, él insistió que este triunfo se había producido gracias al trabajo de campaña que había realizado él. Y como bien contabais también, pues dirigió varias cartas a la Casa Blanca reclamando pues un puesto en la administración que él creía que le correspondía en justicia. El presidente, por supuesto, no le hizo ningún caso y se convirtió en el objeto de la obsesión de Charles Guiteau. Y como también contabais, pues en esta estación de tren, hay que decir que en aquel entonces el presidente de los Estados Unidos prácticamente no contaba con un servicio de seguridad que velase por su vida, y bueno, pues permitió que este hombre se acercara hasta él armado de una pistola y le descerrajara varios disparos, y que le causaron heridas, también lo habéis explicado muy bien en la presentación, que bueno, seguramente unos años después, o con el avance de la medicina, pues habría podido recuperar, pero que en aquellos tiempos de medicina pues no tan avanzada, pues acabaron desembocando en la muerte del presidente. Hay una anécdota que comentábamos hace un momento, y es la de un Graham Bell intentando encontrar el proyectil perdido en el cuerpo del presidente. ¿Y cómo se produjo aquella escena tan curiosa, ¿no? Sí, es realmente llamativa. Hay que imaginarse la escena, como bien dices, pues buscando esas balas en el cuerpo del presidente con un detector, y además que nadie reparara en el dato curioso de que fuera una cama de metal y que fuera imposible detectarlas así, ¿no? Que no se le cambiara de posición. Hay que decir también que el presidente sufría muchísimos dolores, no se atrevían a moverle de sitio. Hay que comentar que fueron 80 días de agonía y de sufrimiento. La verdad es que el presidente Garfield lo pasó realmente mal durante estos 80 días. Hubo momentos de pequeña mejoría, pero ya digo, resulta curioso que nadie reparara en esa contingencia, en intentar cambiarla de sitio para intentar localizar las balas con este precario detector, ¿no? Pero hay que decir que bueno, la labor de los médicos no fue la acertada, porque no hacían más curar en la herida, nunca mejor dicho. Claro, eso te iba a decir, porque hombre, la medicina de 1881 no tiene nada que ver con la medicina de hoy, pero era normal que unos médicos, en fin, razonablemente preparados, que atendían al presidente, terminaran de rematar a James abriendo sus heridas de aquella manera tan espantosa. Sí, es que literalmente era eso, es que hurgaban en la herida. Ellos metían los dedos, la mano dentro de la herida, intentando localizar dónde estaba la bala y qué heridas había producido. Además, la profilaxis médica que se utilizaba en aquel entonces pues no es la de nuestros días. Esto lo hacían con las manos desnudas, y no podemos saber si realmente pues estaban correctamente higienizadas, ¿no? Entonces, lo que le terminó provocando al presidente fue una septicemia, una una infección generalizada en todo el cuerpo que fue la que le provocó la muerte. Además, ya digo, fue una agonía tremenda, en medio de atroces dolores. José Luis, podemos concluir que estamos ante, por tanto, un lobo solitario, que no estamos hablando de asesinos, corporaciones, gente que pretendiera. Es la labor, en este caso, la ejecución por parte de un lobo solitario, ¿no? Sí, de un lobo solitario, de un hombre que ha actuado en solitario. Él estaba obsesionado con que pues el presidente le debía la elección presidencial, se la debía esa campaña que había emprendido Charles Guiteau en solitario, y bueno, pues ya digo, nos encontramos ante la figura de un desequilibrado que consiguió con facilidad un arma de fuego para acabar con la vida del presidente. Guiteau me suena a apellido como francés, ¿es posible? Sí, creo recordar que es un apellido de origen francés, sí. ...6 de septiembre de 1901... Buffalo, Nueva York... ...el presidente William McKinley... ...había acudido con su esposa a la Exposición Panamericana... ...para dar un discurso centrado en el comercio exterior... ...durante los actos del segundo día... ...McKinley se adentró en el Templo de la Música... ...donde comenzó a saludar a todos los presentes... ...entre el público se encontraba su verdugo... El anarquista León Czolgosz sujetaba en su mano derecha un revólver tapado con un pañuelo para pasar desapercibido. El reloj marcaba las 4:07 cuando sonaron los dos disparos y cuando dos balas se alojaron en el cuerpo del presidente de los Estados Unidos. Una de ellas solo le afectó al hombro, pero la otra atravesó el estómago, el colon, uno de los riñones, terminando alojada en la espalda. La primera bala fue extraída sin problema, pero los médicos no supieron dar con la segunda. Era casi imposible sacarla sin causar daños graves, por lo que el proyectil fue dejado allí. Lamentablemente, aunque la luz eléctrica era por aquel entonces una realidad en algunos edificios de la propia feria, en el hospital donde el presidente fue atendido no había apenas luz, por lo que no fue fácil tratar las heridas de manera correcta. Algunos días después, los doctores creyeron ver una mejoría en el paciente, pero en la tarde del 12 de septiembre, su salud empeoró de golpe debido a una gangrena no diagnosticada. McKinley falleció 2 días después. Su asesino, que había sido juzgado y condenado a muerte, fue ajusticiado un año después en la silla eléctrica en el penal de Auburn, en el estado de Nueva York. En la figura de William McKinley encontramos al 25º presidente de los Estados Unidos, considerado el último veterano de la Guerra Civil estadounidense, que logró ese cargo. Un político que se mantuvo en su puesto desde el 4 de marzo de 1897... hasta el momento de su muerte. José Manuel, ¿qué sabemos y qué nos puedes contar de McKinley? Como político, William fue un miembro bastante destacado del Partido Republicano en 1880, y ya en su labor como congresista fue, por ejemplo, el hombre que hizo crecer los impuestos en las importaciones como una forma de lograr prosperidad económica. Cuando llegó el momento de presentar su candidatura, uno de los pilares fue el pluralismo entre grupos étnicos, y convertido en presidente, inició un periodo de dominio republicano con bastante actividad mercantil. Parece que su carisma provocó que su presidencia fuera renovada en 1900, momento en el que apoyó la independencia de Cuba y en el que, tras la guerra con España, consiguió el dominio de Puerto Rico y Filipinas. José Luis, me gustaría que nos hicieras una descripción del momento en el que el presidente McKinley fue tiroteado. Fue en la Exposición Panamericana, el 6 de septiembre de 1901. Sí, en el magnicidio de McKinley encontramos algunos paralelismos con el anterior, con el de Garfield. y también nos encontramos con la figura de un lobo solitario, en este caso la inspiración que le animó a cometer el crimen pues fue su ideología anarquista. En aquel momento ya los Estados Unidos pues era una potencia emergente que, bueno, habéis comentado lo del tema de la guerra de Cuba, pues bueno, estaba intentando prevalecer en esa zona del mundo y bueno, y convertirse en una gran potencia. Y ya algunas opciones políticas, sobre todo de izquierdas, pues veían a los Estados Unidos como ese defensor a ultranza del capitalismo y bueno, y la figura de su presidente, en este caso McKinley, encarnaba este tipo de poder, ¿no? Entonces ya digo, León Czolgosz era un anarquista, también un lobo solitario, era una persona que no tenía prácticamente amigos, actuó completamente en solitario y también, como pasó con el caso del presidente Garfield, pues se pudo aproximar a la figura del presidente. Creo que él estaba saludando creo que era en el pabellón americano de la exposición, y bueno, como otras tantas personas que acudieron a estrechar la mano del presidente, pues él también se pudo acercar hasta él, y cuando estuvo a su lado pues disparó, ¿no? Ya digo, tampoco el servicio de seguridad que había en torno al presidente es el que había ahora, y bueno, pudo actuar con total impunidad. Pues te iba a decir, el servicio de seguridad muy ligero para una figura como el presidente norteamericano, ¿no? Claro, es que eso nos choca ahora, ¿no? Ahora vemos las comitivas de los presidentes de los Estados Unidos, vemos a los agentes del servicio secreto, que es la agencia federal que vela por la vida por la seguridad del presidente de Estados Unidos y su familia, y el despliegue impresionante de medios, y nos choca un poco con lo que ocurría a finales del siglo XIX, ¿no? Que el presidente de una gran potencia, el mandatario, el líder de una gran nación, pues apenas contara con escolta. Pero es que era así, pero no solo en Estados Unidos, prácticamente en todos los países occidentales. Coincidió un viaje mío a Roma, estar cenando en un restaurante en Roma, había un encuentro con un presidente norteamericano, yo creo que era George Bush hijo, ahora no asocio si era él o era Obama, más bien me inclino por Bush. Iba a haber algún acto en Normandía, hizo un periplo por Europa y una de las ciudades donde estuvo fue en Roma. Es un espectáculo ver el séquito de seguridad del presidente norteamericano, es espectacular, digo, hoy día es auténticamente espectacular, y llama la atención que tan solo hace, en fin, 100 y pocos años no tuvieran una cobertura, y además con los antecedentes que ya había, ¿no? Sí, resulta llamativo, pero ya digo que es que era una corriente generalizada. Prácticamente vemos que cualquier mandatario de potencia europea o de una nación europea, de una nación occidental, pues apenas contaba con servicio de seguridad. Uh-huh. Hay multitud de ejemplos, pues desde el asesinato que provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta el atentado contra Alfonso XIII el día de su boda, en fin. Claro, los magnicidios de los presidentes del gobierno de España. Efectivamente, ya digo, no tenían ningún tipo no llevaban guardaespaldas y se movían con completa libertad por Madrid y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es la corriente que imperaba en aquella época. Luego, a raíz de que se cometieran todo este tipo de magnicidios, pues el nivel de seguridad aumentó muchísimo. Otra vez encontramos un paralelismo, es decir, hablamos de la seguridad, pero hablemos también del aspecto médico. ¿Estaba justificado que dejaran la segunda bala dentro del cuerpo del presidente McKinley o por ejemplo, que no le diagnosticaran a tiempo la gangrena? Bueno, hay que decir que la segunda herida que sufrió McKinley era bastante más grave que, por ejemplo, la que sufrió Garfield. Y bueno, pues nos volvemos a encontrar, aunque estemos ya a principios del siglo XX, pues nos volvemos a encontrar con que la medicina tampoco estaba tan avanzada como nos podemos llegar a pensar, ¿no? Pero hay que señalar dos cosas. Se intentaron, se aplicaron al tratamiento de McKinley dos procedimientos revolucionarios. Uno fue el intentar localizar la bala con un aparato de rayos X, que precisamente se exponía en la exposición panamericana. Pero llegado el momento se descartó, no sabemos muy bien por qué, porque los médicos al final no decidieron utilizar este aparato de rayos X, quizás porque a lo mejor no confiaban demasiado todavía en la tecnología. Y luego también hay que decir que en aquel momento, durante la convalecencia del presidente, pues hubo una ola de calor en Washington y se recurrió a la Marina de los Estados Unidos para que trasladara un aparato de aire acondicionado también revolucionario y lo instalara en el aposento del presidente, intentando apaciguar un poco el sufrimiento, ¿no? La agonía de McKinley fue más corta que la de Garfield, pero también hay que decir que los médicos no estuvieron muy acertados. Claro, es que hay que situarse en esa época, ¿eh? Primeras máquinas de aire acondicionado, primeros aparatos de rayos X. Y decía José Manuel Frías que fue el hombre que hizo crecer los impuestos en las importaciones como una manera de lograr prosperidad económica. Esto nos suena al presidente Trump también, ¿verdad?, en estos momentos. Sí, hay que recordar que el presidente McKinley es poco recordado también en los Estados Unidos, pero la verdad es que en su momento fue un presidente bastante querido y admirado, y el crimen, el magnicidio, causó una auténtica conmoción en la opinión pública norteamericana. También hay que recordar que es el presidente que declara la guerra a España por Cuba, y que consigue hacerse con Cuba, con Puerto Rico, con Filipinas y con la isla de Guam, ¿no?, en el Pacífico. Y bueno, pues saca, digamos, a Estados Unidos a la palestra internacional, porque hasta aquel entonces los Estados Unidos pues había sido un país encerrado en sí mismo, y durante la presidencia de McKinley pues da ese salto hacia adelante que lo convierte en una auténtica potencia mundial. Apoyados en el trabajo de José Luis Hernández Garbi, Magnicidio, crónica negra de los presidentes asesinados de los Estados Unidos, publicado por la editorial Luciernaga. Estamos dando un repaso a la historia. Volviendo al atentado de McKinley, este atentado, Lobo Solitario, se sospechó de una mano negra. También se sospechó, porque al ser un militante anarquista, pues desde un primer momento se pensó que bueno, el anarquismo internacional podía estar detrás del crimen, pero a nivel personal yo opino que realmente también nos encontramos ante la figura del lobo solitario, ¿no?, de la persona que decide actuar por sí solo, que tiene también delirios de grandeza, quiere convertirse pues en un líder, en un ídolo de las masas obreras, por haber acabado con la vida de uno de los grandes capitalistas del mundo, ¿no? Y yo creo que realmente no existió ninguna conspiración en este tercer caso de magnicidio en Estados Unidos. La portada del libro de Magnicidio de José Luis Hernández Garbi. ¿Por qué esa portada? Describe la portada y por qué la portada. Bueno, la portada, en ella aparece una fotografía de JFK pronunciando uno de sus famosos discursos, y aparece pues en el punto de mira de la mira telescópica de un fusil, ¿no? Y yo creo que bueno, pues es una imagen simbólica que bueno, nos da una idea directa y contundente del contenido del libro, ¿no? En su momento con la editorial y con mi editora estuvimos pensando que era lo que podía impactar más al lector, y yo creo que es esta imagen, ¿no? Aunque sea un poco recurrente, también hay que decirlo, pero yo creo que es bastante impactante y bueno, no deja lugar a dudas sobre el contenido del libro. El 22 de noviembre de 1963... fue una fecha clave en la historia reciente de los Estados Unidos. El presidente del país, John Fitzgerald Kennedy, acababa de llegar a Dallas a bordo del Air Force One para recorrer el centro de la ciudad en un coche descapotable, un Lincoln X100, a la vista de todos los ciudadanos. A las 12:30 del mediodía, el vehículo presidencial pasaba junto al Almacén de Libros Escolares de Texas. En pocos segundos, 3 balas salieron del cañón de un fusil con mira telescópica empuñado por Lee Harvey Oswald. Una bala dio en un árbol, otra atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta. La tercera impactó en la cabeza del presidente y le produjo la muerte poco tiempo después. Tras el multitudinario funeral, el féretro con el cuerpo de Kennedy fue trasladado al cementerio de Arlington, donde fue enterrado. Su presunto asesino, Lee Harvey Oswald, fue abatido de un disparo por un mafioso antes de ser juzgado por aquel crimen. Y decimos presunto, porque son muchos los investigadores que lo consideran un cabeza de turco, o solo uno de los implicados en el asesinato. Algunos de esos divulgadores aseguran que existen pistas que conducen a varios implicados en el crimen. La mafia norteamericana los futuros presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, la Unión Soviética o el gobierno israelí. Ninguna de esas hipótesis ha podido ser verificada con pruebas fehacientes, pero son muchas las incógnitas que aún rodean al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Poco se puede contar de la vida de JFK que no se conozca a nivel popular. John Fitzgerald Kennedy fue, después de Theodore Roosevelt, el presidente más joven de los Estados Unidos. El suyo fue un mandato de mucha actividad, en el que se dieron lugar la invasión de la Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y de la Guerra de Vietnam, y como no, la consolidación del movimiento por los derechos civiles en el país. José Manuel, ¿qué más se puede contar de JFK? Bueno, más allá de haber sido presidente, a Kennedy se le considera un símbolo, es un icono de las aspiraciones, de las esperanzas del pueblo norteamericano, y además es importante decir que en las encuestas todavía se le considera como uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Tanto es así que después de su muerte, su figura ha quedado inmortalizada, no solamente en homenajes póstumos, sino también en películas, en series de televisión, en libros, hay de todo. Desde Dallas, Texas, nos llega una última hora al parecer oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora estándar del centro, las 2 de la tarde según la hora estándar de la costa este, luego hace 38 minutos. José Luis, ¿podrías hacernos una recreación de lo que, a nivel oficial, se supone que ocurrió en Dallas el 22 de noviembre de 1963? Pues como tú muy bien señalas, a nivel oficial, digamos que la versión oficial es que, bueno, mientras la limusina presidencial atravesaba la Plaza Dealey de Dallas, pues Lee Harvey Oswald, desde el edificio del depósito de libros de Texas, pues efectuó 3 disparos con un fusil Carcano de la Segunda Guerra Mundial, un fusil de fabricación italiana, y equipado con mira telescópica, y mató al presidente. Esa es la versión oficial que bueno, quedó recogida también en la comisión, en la famosa comisión Warren, pero que nos presenta múltiples dudas que nos hacen sospechar en la existencia de una conspiración. Basándonos en las evidencias que tenemos y que hemos tenido a nuestro alcance, no hace mucho se desclasificaron más papeles, podemos intuir que no todas las balas salieron del fusil de Lee Harvey Oswald. Yo creo que la clave está en la famosa película Zapruder, que seguramente muchos de nuestros oyentes habrán visto, que también la refleja en la película de Oliver Stone, JFK, ¿no? Caso abierto. Y es que, bueno, pues en un momento de esta película, tomada por un aficionado con un tomavistas, está en color, vemos claramente que bueno, la cabeza del presidente recibe un impacto frontal, ¿no?, que prácticamente le destroza la cabeza. Una bala que, por supuesto, no podía venir desde el edificio del almacén de libros situado a la espalda donde se encontraba el coche, la limusina presidencial. Entonces, bueno, luego también nos encontramos con la famosa bala mágica, esta que hiere al presidente en el cuello y que, después de realizar una trayectoria que desde el punto de vista de la física es imposible, pues termina también hiriendo varias veces al gobernador Connally, al gobernador de Texas, que va sentado en el asiento delantero del coche. En fin, yo creo que bueno, si realmente se hubiera realizado una investigación como tenía que haber sido para concretar quién estaba detrás del magnicidio de Kennedy, pues habríamos descubierto muchas verdades que no se han contado al pueblo americano ni a la opinión pública internacional. Lo que es increíble es que en una sociedad de la información como la que vivimos, como los disparos hechos de manera lateral terminan impactando de manera frontal en el presidente. Es que no es una evidencia, es una prueba. Fíjate, ocurre igual con uno de los magnicidios de los presidentes del gobierno español, donde decían que el asesino se suicidó de 2 disparos. Sí, bueno, uno en la sien y otro en la frente. Y ahora yo me pregunto, un tío que se pega un disparo en la sien, ¿cómo queda todavía energía para pegarse un disparo en la frente? Es imposible. Sí, nosotros también tenemos algunos JFK en la historia de España, ¿no? Y bueno, pues en el caso del asesinato de Kennedy, yo soy de los que defienden la teoría de la conspiración. La verdad es que había muchos poderes ocultos a los que les interesaba la muerte del presidente. Habéis comentado la mafia, grandes agencias gubernamentales como la CIA, los emporios industriales militares de Estados Unidos, sobre los que advirtió el propio presidente Eisenhower al dejar la presidencia en el discurso de despedida. Advirtió al pueblo americano sobre la posible implicación en la política nacional de estas grandes corporaciones que pueden influir en el desarrollo o en las elecciones de determinados cargos públicos. En fin, había poderosos elementos dentro de la sociedad americana que estaban interesados en que Kennedy desapareciera. Entonces yo creo que el conjunto de todos ellos pues planearon esta conspiración en la que, aunque parezca mentira, yo creo que estaban todos los cabos muy bien atados. Por eso, a pesar de los años que han transcurrido y a pesar de estas supuestas desclasificaciones que al final no aportan nada nuevo, pues todavía no sepamos lo que realmente ocurrió. Este Oswald era un desgraciado necesario, por otra parte, al que se hablaba de un hombre emocionalmente desequilibrado, con conexiones con Cuba, con la Unión Soviética. ¿Qué nos cuentas de Oswald? La verdad es que es un personaje muy llamativo, porque él sirve en los marines, él se alista en los marines y, bueno, pues se forma como radarista. Él incluso tiene acceso a información confidencial sobre el funcionamiento de determinados aparatos. En un momento determinado de su vida deja a los marines y decide que quiere irse a Rusia, a vivir a Rusia, para conocer la forma de vida en la Unión Soviética, ¿no? Hay que recordar que en aquellos años estábamos en plena Guerra Fría. Hacía unos años, pocos años atrás, se había ejecutado al matrimonio Rosenberg en Estados Unidos. Los únicos civiles que han sido ejecutados por espionaje en los Estados Unidos. Entonces nos encontramos en medio de la Guerra Fría y ese señor se quiere ir a la Unión Soviética y se le permite la salida de Estados Unidos para viajar a la Unión Soviética. Y es más, cuando llega a la Unión Soviética, los rusos pues podían desconfiar, ¿no?, de sus intenciones, y ocurre todo lo contrario. Le facilitan la entrada, le dan un puesto de trabajo, le dan un apartamento. Y bueno, hace vida allí varios meses hasta que también en un momento determinado decide volver a los Estados Unidos. Bueno, pues uno puede pensar que cuando vuelva a Estados Unidos, pues las agencias federales le someten a vigilancia o lo hacen un interrogatorio a ver cuáles son sus intenciones. Además, lo que ha visto allí. Digo, además en ese momento histórico, claro, donde claro, la Guerra Fría estaba fría de verdad, ¿eh? Sí, estaba congelada, casi podemos decir, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando llega a los Estados Unidos se le permite la entrada y si no se le hace ningún seguimiento, ni se le abre ningún expediente, ni se le interroga sobre cuáles son sus intenciones o qué es lo que ha hecho en la Unión Soviética. Es algo realmente llamativo. Y él, como llega a decir cuando está en la comisaría de Dallas, en la jefatura de la policía de Dallas, en un momento determinado, aquello estaba lleno de periodistas, y mientras le trasladaban de un despacho a otro, en unos pasillos, le dice: yo soy un cabeza de turco. Y yo creo que ahí está la clave. Yo creo que le manipulan, él lo utilizan de determinada forma. Él estaba implicado, eso está claro, en la conspiración, pero él no esperaba que las cosas iban a salir así. Yo estoy convencido de que era una cabeza de turco, como él dijo. El propio Oswald afirmaba que fue un cabeza de turco. Siguiendo en esta línea, aparece un tipo, Jack Ruby, un gángster que mata a Oswald. ¿Quién era este tipo, Jack Ruby? Bueno, pues Jack Ruby era un gángster de poca monta, tenía un club de striptease en la ciudad de Dallas y parece ser que también era confidente de la policía. Por eso nos resulta extraño que bueno, cuando él asesina a Oswald, pues se pudiese mover libremente por lo que era la jefatura de policía, porque ya digo, era bastante conocido de muchos de los agentes que había en ese momento en la comisaría, ¿no? Pero también nos resulta muy llamativo que en el momento que se produce el asesinato de Oswald, también retransmitido en directo, incluso parece una puesta en escena, ¿no?, muy cinematográfica, que de pronto aparezca este señor con un revólver y le pueda matar en vivo y en directo ante las cámaras de televisión. Luego Jack Ruby, cuando es detenido, él decía que le habían inoculado un virus, o que le habían inoculado un cáncer, porque él muere también de un cáncer fulminante, y él decía en esa última entrevista que concede de forma anónima, nunca se supo a quién concedió la entrevista, él llegó a afirmar que sobre el tema de Kennedy, del magnicidio de Kennedy, el mundo nunca sabría la verdad. Y yo creo que acertó plenamente. Oswald afirmaba que fue un cabeza de turco. Creo que tenemos a nuestro hombre. A ver si podemos conseguir unas imágenes de él. Por favor, ¿quiere hacer una declaración? Quiero un abogado, pero la policía no me lo permite. No me dejan tener un representante. No sé de qué va todo esto. ¿Mató usted al presidente Kennedy? No, señor, yo no le maté. Todos me hacen la misma pregunta. ¿Disparó usted contra el presidente? Yo trabajo en ese edificio. ¿Estaba usted dentro del edificio en el momento de los disparos? Naturalmente, yo trabajo en ese edificio, sí, señor. ¿Disparó usted contra el presidente? No, me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco. Usted ha sido acusado. Desde aquí atrás no se le oye. ¿Qué hace usted en Rusia? ¿Cómo se hizo daño en el ojo, Oswald? Un policía me dio un golpe. Son documentos sonoros absolutamente reales. José Luis, claro, esta es la pregunta del millón. ¿Cuál de todas las hipótesis? ¿La mafia norteamericana, los futuros presidentes Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, la Unión Soviética, el gobierno israelí? ¿Cuál podría acercarse más a la verdad? Arriesgándome un poco, yo creo que habría que hablar de una conspiración a gran escala en la que, bueno, estarían implicados, por supuesto, los grandes poderes dentro de la administración norteamericana. Me refiero a las agencias como la CIA o el FBI, que tanto John F. Kennedy como su hermano Bob intentaron controlar sin éxito. Luego también, por supuesto, los halcones de Washington, entre los que había muchos militares que exigían el uso de mano dura contra la Unión Soviética y contra la Cuba de Fidel Castro. Por supuesto también la mafia, que era muy poderosa. Hay que recordar también las posibles relaciones o influencia que pudo tener la mafia en que Kennedy pudiera ganar esas elecciones en las que resultó elegido presidente. En fin, yo creo que hay un poco de todo. Quizás descartaría el papel de la Unión Soviética y de Israel, que habéis comentado. Yo creo que no hay que salirse de las fronteras de Estados Unidos para encontrar a los verdaderos culpables, a los culpables intelectuales detrás del magnicidio de JFK. ¿Y cómo se puede explicar que más de 50 años después, con las extraordinarias corporaciones, medios de comunicación que hay en Estados Unidos, todavía no se haya encontrado respuesta a esta pregunta? Porque los poderes implicados en el magnicidio de Estados Unidos son muy poderosos. Y bueno, pues uno, cuando a lo mejor intenta resolver algunas claves o buscar la verdad, pues se puede encontrar de cara con estos poderes, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo lo encontramos en el fiscal Garrison, que fue la única persona que se atrevió a intentar descubrir la verdad del magnicidio de JFK, y siempre se ha comentado el famoso señor X, que en la película de Oliver Stone aparece como un personaje que realmente quiere ayudarle, pero que lo más probable es que cuando el fiscal Garrison acude a Washington durante el transcurso de su investigación, realmente fue para que ese señor X realmente le llamara la atención sobre lo que estaba haciendo y lo que le podía pasar. Hay que decir que a lo mejor su vida no le importaba demasiado, que estaba decidido a encontrar la verdad a costa de todo, pero él tenía una familia y tenía varios hijos, y bueno, pues las amenazas en ese sentido pudieron tener cierto efecto. Si en su momento hablamos de casos españoles, esta noche hemos recorrido los asesinatos de los mandatarios que han ocupado el cargo en los Estados Unidos. Asesinatos que comienzan en 1865 y que finalizan en 1963. Casi un siglo en el que, según los investigadores, han fluctuado tramas muy oscuras en torno a Lincoln, a Garfield, a McKinley y a John Fitzgerald Kennedy. Si te interesa más sobre este asunto, hay un libro. Lo firma José Luis Hernández Garbi. Magnicidio, crónica negra de los presidentes asesinados de los Estados Unidos, de la editorial Luciernaga. José Luis, gracias por tu compañía esta noche y por poner un poquito de luz y ayudarnos a repasar la historia de este impresionante país. Para mí ha sido un placer, encantado de estar con todos vosotros. Una vez más nos hemos hecho eco no solamente de lo que contaban los medios de comunicación, sino también de aquello que en petit comité se sospechaba entre grupos de investigadores que defendían y defienden tramas y conspiraciones a cual más siniestra. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene, gracias. Gracias, buenas noches. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado.